corazón. Sangre de Teuco llevo en el alma, en lo profundo del corazón. Del año 70 que salgo en la comparsa de Teuco, como integrante salieron. Y del año 96 fundé la comparsa Sangre de Teuco y con un grupo de 12 muchachos y lo llamamos Sangre de Teuco. Como mi canto no tiene fronteras, a donde quiera Teuco yo soy. La unión que hay acá en la comparsa, o sea, de que sabemos que no somos de acá del barrio, pero esto nos une a nosotros. Somos de diferentes lados, pero eso está bien. Tal es el caso de que hay muchos chicos que vienen sin tío, o a veces va, ya es la costumbre, la confianza. Yo de caja, perfume de albahaca, Teuco que alegras el carnaval. Hay que hacerlo el banco de armazones, el cambio estructural, se forma, se va para el gorro mayor, ¿verdad? Y se forma, se hace el modelo de los cartones más o menos de acuerdo al diseño del armazón, y uno ya al hacer el dibujo, entonces uno ya va calculando cómo el armazón, todo cómo va, y tiene que conseguir todo justo en el armazón, todo lo tan solo Teuco todo lo da. El arma de la tumbadora, bueno, ese lo hace el tema del cuero, bueno, ese se le compra el cuero en la curtiembre, se corta el molde de la tumbadora y bueno, se lo moja y se empieza a coser en el arito y se lo aplica al armazón del arma de la tumbadora y se va estirando las piolas. Lo estira, se estira bien, se lo deja que seque para que. Y después se lo templa con sebo, se lo pasa sebo para no se rajear el cuero. Un traje, con la modita, todo está entre los 1.200 pesos, 1.000. Nosotros le damos la tela, después de ahí tiene que hacerse lo aplique o bien pagarlo, porque ahora lamentablemente todo se paga. Y bueno, y después de ahí ya vemos las modistas del barrio. O sea que también es una forma de generar trabajo hacia a las modistas del barrio, porque normalmente si somos 100, 120, 150, lo que seamos, los trajes los hacemos acá en Salta. Casi no estuve a punto de no sacarlo y bueno, me dolía el alma, pero yo digo, bueno, me estaba resignando a no sacar, y bueno, pero lo sacamos, hoy en un grupo de chicos lo saqué, ¿no? Y yo decía, bueno, ya cumplí los 20 años, ya no, ya. Porque también cansa, ¿sabes? Pero siempre hay una cosa acá, nos lleva adentro uno. Y yo digo, bueno, si no salgo, me voy de acá, porque no voy a soportar el carnaval, porque no voy a un corso, no voy, porque estaba que me la hago a llorar. Cuando uno sale, la adrenalina de, ya cuando ya se vuelve a formar y bueno, y hay que salir a dar la vida por la comparsa.